Vamos a dialogar en estos instantes con los integrantes del Comité Cívico de esta ciudad sobre estos temas que hemos tratado y recibimos al doctor Flavio Valencia como también al doctor Leonardo Delgado, quienes son integrantes de esta agrupación. En primer lugar, le damos la bienvenida al doctor Flavio Valencia, quien es el presidente del Comité Cívico del Cantón Girón. Con él vamos a dialogar. Consultamos, Flavio, bienvenido, buenas noches. El Comité Cívico ha pasado algún tiempo, o pasó algún tiempo en el cual no había ninguna representación o presencia. En los últimos tiempos vemos que se ha reestructurado. Coméntanos, Flavio, cómo se ha dado esa reestructuración. Bienvenido. Gracias, muy buenas noches, estimado Eloy, a toda la audiencia que nos observa por este medio de comunicación. Una cordial bienvenida a sumarse al equipo, a la organización del Comité Cívico. En realidad, como manifiestas, Eloy, por un lapso de muchos años, el Comité ha estado en forma pasiva, puesto que sus integrantes, algunos ya no se encuentran presentes entre los que conformaron este comité. Sin embargo, a raíz del año anterior, a raíz de las protestas que hubieron en el mes de octubre, que todos conocemos, ciudadanos preocupados por el bienestar de no solo del Cantón Girón, sino de a nivel nacional, de lo que sucedió en ese entonces, nos reunimos para tomar acciones frente a esas protestas y llevar de la mejor manera para que no haya un desorden o haya cualquier tipo de actividad que no vaya en contra del bien común. Es por ello que nos organizamos los que acudimos a estas reuniones y se conformó nuevamente una directiva, la misma que ya se aprobó en el Ministerio conforme es debido. Por eso estamos jurídicamente de nuevo activos en este comité para propender al bien común y apoyar en las situaciones que sean necesarias. ¿Cuántas personas están integrando el Comité, Flavio? Bien, estamos conformados por quienes habla como presidente. Hay un vicepresidente, secretario, tesorera, tres vocales, en el cual se encuentra presente ahorita el doctor Regado como vocal del comité también. Las personas que deseen formar parte, opiniones, todo este tipo de cosas que suele abarcar hacia las organizaciones de este tipo, ¿pueden hacerlo? Por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de comentarios, de aporte que quieran hacer al comité. E incluso les invitamos a que esta organización es inclusiva, que puedan las personas que quieran sumarse aportar, pueden hacerlo, no hay restricción de ninguna clase. Aquí la organización no tiene ningunos fines de lucro económicos, aquí no se recibe aportes de ninguna clase, solamente es el hecho y la decisión de querer el bienestar del pueblo. Flavio, ya entrando en materia de acciones por parte de ustedes como organización, hemos visto en la última semana la presencia y de hecho estuvieron en la socialización, diríamos, de la ordenanza del uso de la vía pública. Coméntanos, Flavio, ¿qué es lo que ustedes pudieron aportar? ¿Cómo vieron este proceso en el cual, como decíamos en la nota anterior, en primera instancia, como que se olvidó al municipio convocar a varios sectores ciudadanos y no se consideró también estas opiniones? Sí, así es. Nosotros tuvimos conocimiento de que se estaba llevando a cabo la reforma a la ordenanza del uso de la vía pública en el Cantón Girón, de lo cual nos sentimos preocupados y en vista de ello presentamos una solicitud al señor alcalde y en este caso también solicitamos la presencia del presidente de la Comisión de Legislación para que se nos socialice y nosotros podamos presentar como organización jurídica nuestras observaciones pertinentes a dicha ordenanza. Es así que fue aceptada nuestra petición y el lunes anterior tuvimos la reunión
en una mesa de trabajo en el GAD municipal, donde estuviéramos presentes miembros del comité, con la presencia de las autoridades, como son los concejales, equipo técnico y el vicealcalde que estuvo presente el hoy. ¿Cuál es la apreciación que tienes, Flavio, sobre esta socialización? ¿Fueron aceptadas las sugerencias que ustedes plantearon? ¿Fueron acatadas algunas de las resoluciones y preocupaciones, sobre todo, que existían, puesto de que existían muchas personas que decían a nuestros sectores, al parecer, está desatendido, no se le ha considerado para el debate de algunas de las disposiciones que tiene esta ordenanza? Bueno, en realidad, las observaciones que presentamos a dicha ordenanza, en su mayoría, fueron acogidas por los concejales y el equipo técnico, sabiendo que dicha ordenanza tiene un articulado de 63 artículos que componen, y las observaciones más o menos fueron al 50% de esa ordenanza, la cual, como digo, fueron acogidas e integradas a debate, a un análisis más profundo por el GAD municipal, de lo cual considero que se aportó de una manera muy positiva para los bienes del pueblo, porque habían cuestiones, observaciones más de fondo que de forma. Sin embargo, como digo, sí fueron acogidas. Sin embargo, para ello también solicitamos de que esas observaciones que se hicieron a la ordenanza sean plasmadas en un acta y que se nos entregue un acta para saber y conocer en lo futuro que sí fueron integradas esas modificaciones a la reforma de la ordenanza del uso de la vía pública. ¿Cómo cuáles fueron las observaciones que ustedes plantearon, Flavia? Bueno, fueron algunas, Eloy, en general puedo decir que fueron en específico en el procedimiento sancionatorio que va a seguirse en dicha ordenanza a las personas, a los ciudadanos que incumplan lo que está estipulado en la misma. Además también de cuestiones de como ya se mencionó, de las paradas de los buses, de las paradas de las compañías de transporte público como las camionetas, también de los taxis, todo eso se hizo las debidas observaciones para que sean llevadas o integradas de la mejor manera. Muy bien, gracias Flavio por estas palabras iniciales. Vamos también a dialogar con el doctor Leonardo Delgado, quien forma parte también de esta organización. Y el día miércoles pasado se desarrolló la asamblea sobre la discusión del presupuesto para el Cantón Girón del próximo año. Esta reunión se la desarrolló en forma virtual, es decir, a través del medio de comunicación de la municipalidad y también a través de una estación de emisora. Sin embargo, estuvieron invitados dos representantes de la ciudadanía, pero no hubo mayor participación y debate en respecto a esta situación. Estábamos siguiendo nosotros como medio de comunicación esta transmisión y hizo presencia el doctor Delgado justamente allí. Lamentablemente, dentro de esa transmisión no se pudo escuchar cuál fue su planteamiento, qué es lo que pudo manifestar al Consejo en Pleno y a los técnicos que estaban en ese instante. Damos la bienvenida al doctor Leonardo Delgado y le preguntamos qué es lo que manifestó usted dentro de esta reunión, doctor Delgado. Bienvenido. Muchas gracias, Eloy. Buenas noches. Un saludo cordial a la ciudadanía del Cantón Girón que nos escucha y sigue la transmisión de este medio de comunicación. Me parece que es importante que la ciudadanía conozca realmente lo que sucede y el acontecer de lo que se da en el Cantón Girón. Hay muchas personas, y creo que somos la mayoría, que estamos interesados en conocer lo que le depara el destino del Cantón Girón. Pero, lamentablemente y por mala suerte, coincide con esta época de pandemia, y se justifica a través de esto
hacer una convocatoria tan selectiva a determinados grupos y que siempre redunda en lo mismo, y son simplemente los técnicos de la municipalidad. Es decir, los mismos que elaboraron el presupuesto son ellos mismos los que tienen que aprobar, son ellos mismos los que tienen que debatir. A la ciudadanía solo se le hace escuchar la bulla del perifoneo, en donde se convoca supuestamente para que sigan virtualmente el debate, sin opción a que puedan pronunciarse ni manifestar su inquietud, manifestar sus inquietudes respecto a en qué va a invertirse los recursos que genera y lo que nos están pensando cargar mucho más allá de lo que ya hemos venido haciendo. En ese sentido, como usted conocerá, había muy pocos ciudadanos que seguían de cerca la transmisión, que no era más que una lectura de, no del presupuesto en sí, de la propuesta, porque si se convoca a una asamblea cantonal, lo que se tiene que analizar y se debía analizar es la propuesta del presupuesto para el próximo año. Sin embargo, lo que se presentó allí es un informe del debate que realizó la Comisión de Presupuesto haciendo las observaciones a la propuesta inicial que hizo el financiero y el señor alcalde, que ellos son los que presentan al Consejo Cantonal. Entonces, la Asamblea Cantonal, integrada por parte, por lo menos, de la ciudadanía, debe conocer en su integridad qué es lo que se está debatiendo, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos que se van a realizar este año. Tiene que haber un informe completo o una explicación, por lo menos, porque informes pueden haber internamente, entre ellos no es problema informarse, pero a la ciudadanía se le tiene que transparentar en qué se ha hecho la inversión, en qué se invirtió y qué no se pudo hacer la inversión, que entendiéndose desde luego por la situación que hemos estado atravesando, y sabemos que no es factible que se cumpla al 100%. Conocemos muy bien que la ejecución del presupuesto no ha sido lo más óptima, ni aún en los años anteriores, mucho menos podíamos esperar que lo sea este año. Sin embargo, se dio una lectura rápida de este informe y al cabo de no más de unos 30 minutos de la intervención del señor alcalde, del director administrativo, directora administrativa financiera, se pretendió ya firmar el documento de aceptación de la resolución de la socialización. Lo cual a mí me llamó mucho la atención, que de antemano ya tenían elaborado y simplemente el señor que estaba de moderador pidió que ya se pase el documento para que se firme. ¿En dónde estaban los aportes, las observaciones de la ciudadanía? ¿En dónde estaba nuestra posibilidad de escribirles y decir que no estamos de acuerdo? Yo creo que como ciudadano común y corriente me sentía en la obligación moral, estando a pocos pasos de allí, de asistir y decirles lo que se les dijo en su debido momento, que por respeto a la ciudadanía tienen que aprender a darle el trato que se merece. El cantón se merece otra consideración. Si no es factible tener en un salón tan pequeñito a muchos actores sociales, por lo menos convoquen de manera explícita, escrita, a el comité cívico, llamen a los presidentes de las comunidades, a los presidentes de los barrios, no solamente al presidente y un vocal del Comité de Desarrollo Cantonal. El Comité de Desarrollo Cantonal está integrado por tanto las comunidades periféricas, pero también del Centro Cantonal. ¿Del Centro Cantonal el doctor Patricio Guaricela, si no estoy mal? Sí, pero lo que asistió fue el señor Virgilio Ramón y un señor Uchupaile de la comunidad de la Asunción. Fueron los dos únicos extraños
al personal de la municipalidad. Entonces, yo no considero que sean las únicas personas y además que no hicieron absolutamente ninguna observación. Obviamente que se pronunciaron luego de que yo había presentado mi rechazo a lo que se estaba dando. Bueno, y entre otras cosas, le interrumpo, doctor, y justamente el señor Virgilio Ramón mencionaba de que la propia ciudadanía gironense es quien es apática, por usar un término diferente, pero un sinónimo, apática a estas situaciones, que no asisten a las reuniones, y eso es lo que él decía, por eso asisten ellos y se acepta lo que usted manifiesta, ya estaba escrito. Sí, Luis, yo creo que en parte tiene razón. No solo hay una apatía, en gran parte yo diría hay un que me importismo de lo que sucede. La gente está preocupada mucho más en andar este momento desde ya en la campaña política y no dedicarse a temas más importantes que son los destinos de este cantón. El cantón que desde luego ya nos dijeron que este es un pueblo de vergüenza. Queremos demostrarles que Girón no es un pueblo del que tenemos que tener vergüenza. Tenemos que demostrarles que aquí existe gente que estamos en condiciones, en capacidad y con la voluntad suficiente de representarle sin ninguna designación de cargo, simple y llanamente como ciudadanos. No estamos detrás, en lo personal no estoy buscando ninguna candidatura, no me interesa, no quiero participar en lo absoluto, pero lo seguiré haciendo hasta cuando pueda. Estaré al frente de mi pueblo, de la ciudadanía, reclamando lo que el resto no quiere reclamar, porque se callan. No creo que la ciudadanía no conozca lo que está sucediendo. Saben perfectamente, pero no lo quieren hacer, por temor, por miedo o por represalias a que les traten mal, les insulten. Hoy en las redes sociales se da ese espacio para todo. Aquí se aprueba y se da paso a todo, mi estimado Eloy, y ciudadanía. Miren ustedes, dentro del presupuesto, si me permite, voy a hacer un recuento rápido. Sí, eso mismo le iba a consultar, a ver qué es lo que han podido observar dentro de esta propuesta. Ellos tienen un presupuesto que contempla más o menos unos ingresos de $5,500,000 para el año 2021. Dentro de esto hay una distribución de ingresos que son ingresos de financiamiento el 25%, ingresos corrientes el 36%, ingresos de capital el 39%. Dentro de estos ingresos de capital está la contribución especial de mejoras que ya se pretende dar nuevamente, a pesar de la carga que nos impusieron y como bien lo había manifestado el concejal, que fue el que se opuso al cobro tan más que exagerado, un cobro irreal, porque ya les voy a demostrar el porqué, de varios rubros para recaudar un aproximado de $1,400,000 por contribución especial de mejoras, distribuido casi en la totalidad en el 2021 y una pequeña parte también en el 2022. Pero dentro de estas obras realizadas se encuentra dentro de esta contribución por obras realizadas, están algunas obras que en realidad no existen, no fueron ejecutadas de la manera que ellos le toman. Por ejemplo, para que yo creo que este noticiero llega a varios sectores y habrá gente también de las comunidades y de las parroquias que nos escuchan. La comunidad de San Gerardo tiene que pagar $23,000 por las veredas en su parroquia, $36,900 en el caso del asfalto de la calle Arturo Sández. Quienes viven en la calle Arturo Sández conocen que en esa calle no se ha dado ningún asfalto en los últimos años. Sí se realizó en el año 2013 un contrato por el asfalto de la calle Sández entre la calle Calderón y la Julio Calle.
En ese pequeño tramo de 80 metros se contrató el asfalto y las veredas por $36,000. Perdón, por $33,000. Sin embargo, ante el ofrecimiento y la gestión de los concejales, porque había la amistad inclusive de una de las compañeras concejales con el señor prefecto, se gestionó para que se logre darle la carpeta asfáltica por parte del gobierno provincial, a lo que se tuvo que hacer una modificación de ese contrato con el ingeniero Humberto Xuño, y solo se planeó la construcción de las veredas. Esto es por un monto de 13.200, 13.400, algo así, que deben estar. Bueno, esto es en el 2013, no puedo tener los datos absolutamente exactos, pero son esos datos. Es decir, el asfalto colocó el gobierno provincial. Y sin embargo, mire, de esos 13.000, hoy se pretende recaudar o recuperar por contribución especial de mejoras de esa obra el monto de 36.889,07. Yo no sé de dónde están sacando esos documentos. Tienen que tener el documento en mano, tienen que tener las planillas. No pueden hacer al antojo. Esto ya no, ya se sale de la paciencia de la gente que sí tenemos un poco de memoria. Existen otras más. Y entre lo que más quisiera manifestarle es, por ejemplo, se está planillando el asfalto de la vía 29 de enero entre la Cuenca y Girón Pasaje. El asfalto de la Leopoldo Peña Herrera entre la vía Cuenca, Girón Pasaje y la Luciano Vallejo. Hasta la Bolívar. El asfalto de la vía Jorge Araujo entre Cuenca y Girón Pasaje. Asfalto en la vía Luis Monsalve Pozo entre la Cuenca y Girón Pasaje, entre otras más. Todos estos tramos, Eloy y ciudadanía, recordarán que fue un ofrecimiento y un convenio firmado no por una ocasión, sino por dos ocasiones, donde el señor gobernador Berzueta vino y nos echó en cara y hasta nos trató mal. Ah, sí. En el Cantón Girón. A decir que ellos iban a hacerse cargo de todos estos, y se ratificó ese compromiso con el ministro, no recuerdo, el que estaba hace unos años atrás, en una sesión del 27 de febrero, recordará usted. Uh-huh. Bueno, si me acuerdo ya le digo quién fue. Se mencionó que todos los accesos hacia el Cantón Girón iban a ser asfaltados por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 2 kilómetros, recuerdo. Entonces, pero hoy, sin embargo, se recupera planillando el 100% del costo de esa obra. Entonces, señor alcalde, señores concejales, yo creo que hay que ser conscientes, como decía el concejal que intervino en esa sesión, el concejal Javier Delgado. Estamos en una época de recesión económica donde hay mucha gente que no tiene ni siquiera para subsistir su diario alimentación. Peor todavía para con un pequeño lote que tenga, una pequeña vivienda, tener que pagar este monto por concepto de contribución especial de mejoras por obras que no fueron invertidas con recursos del Cantón Girón. Y no solamente eso, sino que se va más allá y se transgrede ciertas normas que todos conocemos. Si de 5.500.000 que van a ingresar, además, no debe ser ese el monto, según el documento es esto lo que consta aquí. Pero ¿en dónde están todos los recursos que no se invirtieron? Obviamente que están sumados aquí, lo que significa que son obras de arrastre. Y por lo tanto, al arrastrarse la obra que no se realizó, tiene que quedar también los presupuestos. Entonces, no está todo ese dinero sumado. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque en el gasto corriente, al momento, se pretende invertir solo en gasto corriente, es decir, en remuneraciones, en gasto de personal, en sueldos y salarios, más allá de $1.500.000. $1.864.000, que equivale al 34% de esos 5 millones y medio. Pero con recursos
o dineros que están contabilizados como saldo caja banco, es decir, dinero que viene desde el año pasado. Si contabilizamos solo con los ingresos de este año, va mucho más allá de ese 34%. Pero muy sabiamente, entre comillas, le hacen aparecer así porque distribuyen el gasto corriente no en un rubro, un solo rubro, sino que le hacen asomar como el gasto corriente de remuneraciones como recursos que se están gastando en inversión. Yo no sé desde cuándo se permitió de que el gasto corriente, el sueldo es gasto corriente, eso y otros rubros más, como gastos en materiales de oficina, en servicios básicos, en movilidad, alimentación, publicidad también, son gastos corrientes, pero ellos ponen como inversión. ¿Para qué? Para poder justificar un mayor gasto en remuneraciones. Entendiendo que este rato pasa en la municipalidad de 160, 170 personas, solo contratadas como 87 personas. Entonces yo pienso que, y creo, que debe haber más conciencia por parte de nuestros actores políticos, que son los señores concejales, el señor alcalde, que fueron electos para administrar los recursos del Estado. Miren, este rato, con estos 5,5 millones, se pretende hacer 3 obras aquí en el Cantón Girón. Obras de impacto cantonal, que estábamos acostumbrados a ver por lo menos esas 3 obras que se ejecuten casi en su totalidad. Sin embargo, hoy no se ve. Las 3 planificadas para este año son la construcción de las lagunas compactas en el sector de Pambadel, obra que es obviamente una continuación de la planificación del año anterior. El centro de revisión vehicular, que también es del año anterior. Si esas obras y también la ampliación de la planta de agua potable, esas 3 obras, si estaban contempladas en el ejercicio fiscal del año 2020, es obvio que tenía su financiamiento. Entonces, hoy, para el año 2021, ¿en dónde está ese financiamiento que van a invertir? ¿En dónde están esos recursos? Si va a ser en las mismas obras, ¿no es cierto? Es lógico y es fácil deducir esto. Sin embargo, el gasto corriente sí se sigue incrementando. La obligación de la municipalidad, básicamente, es apoyarnos y mantener la vialidad urbana del Cantón Girón. Pero hoy, por esta situación de la pandemia, me ha tocado salir a ver la realidad, no solamente a ordenar, como muchos pudieron hacerlo desde las diferentes oficinas, váyase a fumigar, váyase a hacer esto. Han fumigado todo el pueblo, pero era que fumiguen con un poco de herbicida también las calles, por ejemplo, del sector de los tanques de agua potable. Eso, Eloy, yo le invito y le pido de favor, vaya mañana mismo antes de que se apresuren los señores para tratar de hacer quedar mal y decir que es mentira. Son solamente chaquiñares que no se puede transitar. Yo no sé cómo caminan ahí, cómo pasan los carros. Son chilcos que pasan de 3, 4 metros de alto. Esa es la vialidad urbana que tenemos. Señor alcalde, usted está firmando y se resiente porque los señores concejales, o más bien desde la prefectura, querían quitarle y dar por terminado el convenio para la firma del asfalto de la vía Chorro. Eso es competencia del gobierno provincial, pero la obligación suya, una obligación de trabajar, para eso le eligieron a usted y al Consejo Cantonal, es para que trabajen en la vialidad urbana y no se puede transitar por allí. Es imposible transitar en esas calles detrás de los tanques de agua potable. Ahora tendrán que contratar, obviamente, a alguien con alguna motosierra desbrozadora, porque no creo que quieran hacer por la administración directa, sino tiene que ser por contrato para tumbar los chircos de esas calles. Señor alcalde, allí se tiene que invertir los recursos que tiene el Estado, el que tiene el Cantón Girón, para darle un poco de visibilidad a este cantón, darle un poco de dignidad a los seres humanos que habitamos en esta ciudad, para que no tengamos vergüenza de nuestro pueblo.
Entonces, sí les pido al pueblo de Girón, a la ciudadanía, por favor, levantarse, despertar. No estoy diciendo que hagan ningún alboroto. Simplemente, estimados amigos, cuando tenemos que reclamar, cuando tenemos que protestar, lo tenemos que hacer con valentía, con franqueza, directamente y viéndoles a la cara. No tenemos por qué tener miedo absolutamente de nadie. No les estamos acusando de cosas que no son. Y si es que algo creen que está mal, pues que nos digan, que nos expliquen, que nos den una explicación de en dónde estamos errando. Pero sabemos y estamos seguros de que si asumimos una obligación moral nada más, porque en el comité cívico no tenemos sueldo, no tenemos ingresos, no tenemos absolutamente ninguna prebenda allí, pero lo haremos con mucho gusto para representar dignamente a nuestra ciudadanía, a la gente que no tiene la decisión de todavía de querer reclamar con justicia o la justicia que se haga en beneficio de sus hijos, de sus padres, de sus nietos. Muy bien. Gracias, doctor Leonardo Delgado. Gracias, doctor Flavio Valencia. Han sido los miembros del Comité Cívico del Cantón Girón quienes han hecho su presencia en esta noche sobre estos temas que ya lo han escuchado. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos luego de instantes con más informaciones.